Veamos ahora uno de los acontecimientos que va a marcar un antes y un después en la historia universal, en la historia básicamente de Europa. Las cruzadas. Profe, las cruzadas, qué chévere. Sí, ¿no? ¿Recuerdas? Ejércitos señoriales dirigidos por reyes y señores feudales que en su uniforme llevaban una cruz roja. Por eso los llaman las cruzadas. Pero veamos más o menos el contexto de estas cruzadas. Los árabes, sí, los árabes, ese pueblo que creó un imperio, el imperio árabe, han tomado Jerusalén. Tomaron Jerusalén. Los cristianos del imperio bizantino dirán, no, horror, el patriarca de la iglesia ortodoxa grita, auxilio, socorro, Papa de Roma, apóyanos. Han tomado Jerusalén, el santo sepulcro. Y el Papa, en esa época era Urbano II, convocará a las cruzadas. Señores feudales, reyes de Europa, tenemos que recuperar el Santo Sepulcro. Organicen sus ejércitos, porque Dios lo quiere, Dios lo quiere, Dios quiere que recuperemos el Santo Sepulcro. Dios quiere que vayan, que maten, que roben, que saqueen y que violen. ¿Ves? Las cruzadas. Entonces, vamos a ver, ¿qué fueron las cruzadas? Mira, fueron expediciones, ¿no? Ah, ya, fueron expediciones. Profe, ¿por qué expediciones? Porque van a viajar, mira, desde Occidente hasta Oriente, ¿ves? Expediciones militares, porque fueron militares, son ejércitos. Expediciones militares, militares, ¿no? Militares, profe, religiosas también, porque tienen un objetivo religioso, podría ser. Bueno, expediciones militares, ¿ya? Y religiosas si quieres poner, pero acá yo no lo voy a poner. Expediciones militares que tienen como objetivo, recuperar Jerusalén. Jerusalén. Bien, recuperar Jerusalén, porque ese es el objetivo. Supuestamente el objetivo es recuperar Jerusalén, pero también hay otros objetivos que no se dicen, ¿no? Que lo vamos a ver aquí en las causas. ¿Cuáles serán entonces las causas de estas cruzadas? Mira, primera causa, la causa de una guerra, porque esto es una guerra, vamos a ir a pelear. Si yo soy un señor feudal, voy a invertir en armas. Si yo soy un simple campesino y quiero pelear, también voy a invertir en mis armas. Entonces, la causa fundamental es la económica. Bien, mira, los señores feudales, los grandes señores, obtener tierras en Oriente. Obtener tierras en Oriente. Profe, ¿cómo es esto? Los señores feudales quieren expandir el feudalismo, tener más tierras. Ahora, hay un detalle acá, que es el mayorazgo. Escúchame, el mayorazgo. Yo soy señor feudal y ¿sabes quién hereda el feudo? Mi hijo mayor. Mayorazgo, ¿ves? Y los demás, el segundo, ¿no? El tercero, ¿no? Ellos no tienen tierras. Entonces ellos ven en estas cruzadas, en estas expediciones, un buen proyecto para obtener tierras y riquezas. ¿Bien? Además, vamos a ver que va a haber una crisis agrícola, una crisis agrícola que va a traer como consecuencia, mira, como consecuencia el empobrecimiento de los campesinos. Vamos a poner por acá, campesinos pobres, ¿no? Campesinos pobres. Profe, si estoy pobre, ¿acaso tú te vas a quedar tranquilo si estás pobre? No, no te quedas tranquilo, tú vas a buscar algo, vas a buscar hacer algo. Y estos campesinos entonces van a invertir como locos, buscan meterse a las cruzadas, empiezan a vender cosas para comprarse armas e ir a las cruzadas, porque esta guerra no solo era religiosa, pues, no solamente era la bendición de Dios que va a caer sobre mí, sino vamos a saquear. Y si hay saqueo, va a haber un botín, ¿ves? Yo todo lo que saqueo va a ser para mí.
una forma de enriquecerse. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? No hay que dejar de lado, pues, esta causa religiosa, que es la toma de Jerusalén. La toma de Jerusalén por los árabes, ¿no? Por los musulmanes. Bien, esto significa el ataque a un símbolo cristiano, porque existe una rivalidad religiosa. Esta rivalidad religiosa está entre el cristianismo versus islamismo. Es como una guerra entre dioses, ¿no, muchachos? Claro, profe, es como una guerra, mira, entre el Dios cristiano y Alá. ¿Quién gana? ¿Quién es más poderoso? Los cristianos dicen, no, ese Dios no existe. Y los musulmanos dicen, no, ese Dios no existe. A ver, ¿quién gana? Porque Urbano II, en el concilio de Clermont, convoca a los cruzados y dice, Dios lo quiere. Dios quiere que vayan y que maten, porque Dios está con ustedes y vamos a ganar. Está planteando básicamente un yihad católico, ¿no? Una guerra santa, pero no musulmana, sino cristiana. Bien, vamos a ver las principales cruzadas. ¿Cuáles fueron estas principales cruzadas? Mira, primera cruzada. Te cuento que fueron 8 las cruzadas que van a ir a Jerusalén. ¿Ganaron o perdieron? Vamos a ver. Primera cruzada, etapa popular, viene de pueblo. Gualterio sin haber y Pedro el ermitaño convocan a los campesinos. ¡Campesinos, vamos a pelear! ¡Hay que luchar! ¡Vamos! ¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere! Y miles de campesinos, motivados por la fe y también por obtener riquezas, billete, mira, porque están pobres, van. Miles de campesinos viajan hacia el oriente. ¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere! Dios quiso que fueran aniquilados. Obvio, pues, ¿tú crees que unos campesinos sin experiencia militar van a poder derrotar a los musulmanes que tienen su yihad, su guerra santa? Obvio que no. La etapa popular fue un fracaso total. Luego viene la etapa señorial. Entonces, la primera cruzada se divide en 2 etapas, etapa popular y etapa señorial. La señorial, esta sí va a ser brava. Dirigida por Godofredo de Bouillon. Mira, ejércitos señoriales, poderosos, otra cosa, pues, otro nivel. Estos ejércitos llegaron y triunfaron, bien preparados, unidos, derrotarán a los árabes y recuperarán Jerusalén. Profe, qué bacán, ganaron entonces. Sí, recuperaron Jerusalén. Mira, además, durante esta segunda cruzada, luego de la cruzada, el señor que va a gobernar Jerusalén será Godofredo de Bouillon. Para garantizar la libertad del peregrinaje desde Occidente hasta Oriente, se va a crear la Orden de los Templarios. Unos guerreros que tienen que proteger a todos los peregrinos que vayan a Jerusalén. Y para mantener o dar asilo a la gente que llegaba, para dar hospitalidad, se crea la Orden de los Hospitalarios. Mira, tenemos a los templarios, los caballeros templarios y los caballeros hospitalarios. Primera cruzada, triunfo, triunfo de Occidente, triunfo de los señores feudales, triunfo de la Iglesia Católica. ¿Ya ven, hermanos? ¿Ya ven? Dios lo quiere, Dios lo quiere. Vamos a la siguiente cruzada. A ver, siguiente cruzada. Cruzada, segunda cruzada, mira, dirigida por 2 reyes. Ahora van a aparecer 2 reyes. Mira, los principales reyes serán Conrado III. Profe, ¿este de dónde es? Y tenemos a Luis VII, llamado el monje. Mira, estos 3 van a dirigir esta cruzada. Conrado III es del Sacro Imperio Romano-Germánico, mientras que Luis VII, el monje, es rey de rey de Francia. Mira, estos 2 gobernantes van a dirigir esta segunda cruzada. Van a ir a Damasco, pero van a perder, ¿ya? Van a perder totalmente. Esta cruzada entonces va a ser una derrota. Derrota. Y mira, para remate, luego de esta cruzada, el gran sultán Saladino árabe
el sultán, vamos a poner acá, el sultán Saladino. Saladino, mira qué hace Saladino. Saladino retoma, va a retomar Jerusalén. ¿Ves? Mira, los árabes vuelven a tomar Jerusalén. El sultán Saladino toma Jerusalén. Jerusalén. ¿Te das cuenta? Mira, otra vez Jerusalén será tomada. ¡No! André, Conrado III, Luis VII, ¿por qué no ganaron? Han debilitado las fuerzas y el sultán Saladino retomó Jerusalén. ¿Eso qué trae como consecuencia? Una nueva cruzada. Se organiza una tercera cruzada. Esta cruzada es también una de las más famosas, llamada la Cruzada de los Reyes. ¿Por qué? Porque tres reyes van a dirigir esta cruzada. Vamos a ver cuáles son estos reyes. Mira, primero, tercera cruzada se le llama la Cruzada de los Reyes. De los Reyes. ¿Quiénes fueron esos reyes, profesor? Vamos a colocarlo uno por uno. Del Sacro Imperio Romano-Germánico, Federico. Federico Barbarroja. Federico Barbarroja. ¡Hala, profe! Federico Barbarroja. Del Sacro Imperio Romano-Germánico. Mira, ahí está el emperador del Sir. Profe, ¿quién más? Viene de Francia, el rey Luis Felipe, ¿ya? O Felipe, vamos a poner Felipe, el rey Felipe II Augusto. Felipe II Augusto de hay que poner acá, de Francia. Profe, falta otro. ¿Quién es el otro? Este es el más famoso. Aguerrido, recontra guerrero. No le gustaba mucho la política, le gustaba pelear. Siempre paraba en campañas. Este señor es fuerte, aguerrido como un león. Ya sabes quién es, ¿no? ¿Cómo se llama, profe? Habla Ricardo, el gran conocido. Ricardo. Corazón, vamos a poner un corazoncito acá, mira, ve. Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León. ¿De dónde? ¿De dónde? De yes. Inglaterra. Oh, Inglaterra. Ponemos aquí Inglaterra. Mira, ahí está. Profe, Cruzada de los Reyes. Bien, entonces, Barbarroja del Sir. Felipe Augusto, Felipe II Augusto de Francia, Ricardo Corazón de León, profe, ganaron. No. Mira, Federico, primero te cuento, Federico Barbarroja muere ahogado. Vamos a poner acá, muere. Este pata muere. ¿Qué pasó, profesor, con Felipe II Augusto? Se retira, retorna a Francia y te cuento que luego ataca a Inglaterra. Aprovechando que Ricardo Corazón de León no está, Felipe II Augusto tiene una guerra con Inglaterra y le gana al hermano de Ricardo Corazón de León. Pero eso lo vemos después en otro tema. ¿Qué hace Ricardo Corazón de León? Él no se va, él se queda, ¿ya? Él se queda y va a luchar hasta que al final va a conseguir un pacto. Vamos a poner por acá. Un pacto. ¿Ya? ¿Con quién? Con el sultán Saladino, pues. Con el sultán conversan, ya no hay que pelear. Muy bien. Permite la peregrinación de los cristianos y yo me retiro. Saladino le dice, muy bien, Ricardo Corazón de León, me parece sensata tu propuesta. Entonces, vamos a permitir la peregrinación. Pacto, se permite la peregrinación. Peregrinación, ¿ya? La peregrinación a Jerusalén. ¿Tú quieres ir a Jerusalén? Pues el sultán Saladino te va a permitir ingresar a orar, ¿no? A darle culto a tu Dios en Jerusalén. Bien, esa es la tercera cruzada famosa, conocida como la Cruzada de los Reyes. Ya sabes, ¿ah?
Federico Barbarroja muere. Felipe II Augusto regresa y Ricardo Corazón de León llega hasta el final, pero no logra retomar Jerusalén, pero consigue un pacto. Cuarta cruzada, profe, la cuarta sí, con esa sí se recupera Jerusalén. Vamos a ver. Esta cuarta cruzada va a ser llamada la cruzada de los comerciantes. De los comerciantes. ¿Qué? ¿Por qué, profe? Porque fueron comerciantes, pues. De los comerciantes. Cruzada de los comerciantes. Ahí están. De los comerciantes. ¿Comerciantes de dónde, profesor? Mira, los comerciantes más importantes del mar Mediterráneo son iberopanetone italiano, comerciantes italianos, básicamente venecianos, ¿ya? Recuerda, Venecia, Génova, Florencia, no, cuna de varios comerciantes. Vamos a acordar por acá, comerciantes italianos. Estos comerciantes italianos, ¿qué les interesaba, chicos? ¿Qué les interesaba a ellos? El comercio, pues, ¿no? Italianos, el comercio, obvio. Y si los árabes tienen toda esa zona bloqueada, pues les impiden el comercio con Oriente. Tendrían que limpiar toda esta zona de cercano Oriente, derrotar a los árabes y ellos tendrían fluidez comercial. Ahora, recuerda que todas estas cruzadas van a llegar a un punto en Oriente que era aliado. Un punto aliado, una ciudad aliada, que era Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Todos llegaban a Constantinopla, ahí descansaban, se abastecían y luego ¡fu! Atacaban. Mira, los comerciantes italianos fueron a Constantinopla. Vieron riquezas, es un lugar estratégico para el comercio, tú lo sabes. Constantinopla está en un lugar estratégico y es un punto donde pasan todas las rutas comerciales. ¿Qué hacen estos comerciantes italianos? ¿Tú crees que les interesa recuperar Jerusalén? No, a ellos les interesa la plata, el chinchín. Ven, Constantinopla y la toman. ¿Ya? Profe, ¿no iban a recuperar Jerusalén? ¿Te das cuenta? Toman Constantinopla. Ahí tú te das cuenta, Constantinopla. Por eso pusimos, ¿no? El objetivo principal es el billete, es el chinchín. Obtener más tierras, en este caso, el comercio. Mira, y se crea el Imperio Latino de Oriente. Imperio Latino de Oriente. Así culmina esta cuarta cruzada. Nunca llegaron a Jerusalén. Quinta cruzada, la cruzada húngara. ¿Por qué la cruzada húngara? Porque va a ser dirigida por el rey de Hungría, Andrés II. ¿Bien? ¿Profe, recuperó Jerusalén? ¿Este sí ganó? No, fracasó. Profesor, qué bacán. No, qué triste. Todas las cruzadas fracasan. Primera cruzada, fracasa la popular, la señorial, triunfo. Segunda cruzada, fracasa, los árabes retoman Jerusalén. Tercera cruzada, fracasa. Bueno, logran un peregrinaje, pero es fracaso, pues, ¿no? La cuarta cruzada, toman Constantinopla. Y la quinta cruzada, fracaso. Vamos a ver qué pasa con la sexta, la séptima y la octava. De repente ahí sí. Se gana, ¿no? Sexta, séptima y octava. Vamos a ver qué pasa en estas cruzadas. ¿Triunfos o derrota? Vamos a la sexta cruzada. A esta cruzada se le llama la cruzada diplomática. Ya, mira, colocando acá diplomático, diplomática, ya tú sacas tu línea, ¿no? Diplomática. Profe, ¿por qué cruzada diplomática? Porque va a haber diplomacia. Tú sabes que la diplomacia es el arte, pues, de llegar a acuerdos sin necesidad de la violencia. Bueno, aquí tenemos al emperador Federico. Federico, ¿te acuerdas de Federico Barbarroja? Ya, este va a ser Federico II. Ah, ya, Federico Barbarroja era del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico II es también del Sacro Imperio Romano Germánico. Profe, ¿triunfo o derrota? No va a haber triunfo. Pero Federico no se quiere ir con las manos vacías. ¿Ah? No. Consigue un pacto. Otra vez, mira, peregrinación, ¿ya? Peregrinación. Va a haber una zona de Jerusalén que va a, donde va a permitirse la existencia o la llegada de cristianos. Peregrinación por 10 años.
por 10 años. Bueno, estos 10 años al final no se respetaron y luego esta zona, que era una zona cristiana, va a ser retomada por los árabes. Pero más adelante. Entonces, la sexta cruzada, derrota, otra derrota. Séptima cruzada, esta es la última esperanza. Vamos, séptima cruzada, no, la penúltima esperanza. Aquí tenemos a un rey, Luis IX. Luis IX, llamado el Santo. Profe, el Santo, ¿no? Mira, ve, cristiano. ¿De qué país es? De Francia, Francia. Profe, qué bacán, es un santo. Seguro que tiene el apoyo divino y ganará. Mira, ¿dónde va? Ataca Egipto. Egipto, ya sabes que Egipto es una zona pues musulmana controlada por los árabes. Él no va a Jerusalén. Quiere recuperar la zona de Egipto, quiere que esta zona sea cristiana. Ataque Egipto, perdió, derrotado. Incluso fue capturado, fue tomado prisionero. Tuvieron que pagar un rescate, un billete para su liberación. Una vez liberado, Luis IX, el santo, dijo, no, yo no me rindo, yo no me rindo. Organiza la octava cruzada. Otra vez, Luis IX, el santo. Otra vez, mira, ahora ya no va a atacar Egipto. Ahora Luis IX el Santo ataca Túnez, otra zona controlada por los árabes. Profe, ¿qué pasó? ¿Ganó? No, pues ahí dice, muere, ¿ves? Muere, derrotado y encima muere. ¿Te das cuenta? Ocho cruzadas. De las ocho cruzadas solamente se ganó una, la primera, y la etapa señorial con Godofredo de Bouillon. Recuérdalo, ocho cruzadas, grandes señores feudales, grandes reyes, van a recuperar el Santo Sepulcro, van en busca de riquezas, van en busca de más tierras, pero fracasan. Bueno, tienes que entender algo. Una guerra es como un negocio, ¿ya? Tú inviertes tu dinero, inviertes plata. Si ganas, excelente. Esa inversión se cuadruplica. Uf, ganas mucha plata. Pero si pierdes, ¿ya ves? Es un negocio. Esto era un negocio para estos hombres. Vamos a ver las consecuencias de estas cruzadas. Porque estas cruzadas van a traer consecuencias. Te dije, esto marca un antes y un después en esta época de la Edad Media. Veamos las consecuencias económicas, políticas, sociales y religiosas. Vamos a las económicas, chin chin, la plata, la más importante. Mira, profe, usted dijo que era un negocio. Los señores feudales invirtieron y perdieron. Pero pasa algo, ¿ves? Mira, otra vez hay un contacto entre Occidente y Oriente. Renace ese contacto. Los comerciantes ibero-paletón italiano van a fomentar este contacto comercial. Mira, renace algo que se había acabado en la época feudal. Una característica del feudalismo es que la vida se daba en el campo y tenía una economía autárquica. El feudo vive de lo que produce, ¿ves? Y se decae el comercio. En esta época, gracias a las cruzadas, renace el comercio. Profe, qué bonito. Renace el comercio entre Occidente y Oriente. Ahí está, Occidente, Oriente. Mira, renace el comercio entre Occidente y Oriente. Ah, mira, y recuerda que hay un lugar estratégico para el comercio, un lugar que va a servir de paso a todas las rutas comerciales, se llama Constantinopla. Entonces, consecuencia económica, renace el comercio. Facilito, consecuencia política, poder, los que gobiernan. Pregunto, hasta acá, en esta época, ¿quiénes gobernaban en Europa? Señores feudales, grandes señores feudales, ¿no? Sí, más fuertes incluso que los propios reyes. Bien, estos señores invierten en estas guerras, pero pierden. Entonces están debilitados, muchos están en la ruina. Entonces, consecuencia política, debilidad de los señores feudales.
Debilidad de los señores feudales. ¿Ven? Profe, pasamos entonces de una poliarquía, varios gobiernos, a un gobierno, monarquía. Sí. ¿Quién recupera poder? El rey. Entonces colocamos acá. El rey o los reyes recuperan poder. Recuperan poder. Los reyes recuperan poder. ¿Te das cuenta? Si los señores feudales se debilitan, por consecuencia, los reyes recuperan poder. Pasamos otra vez a unas monarquías fuertes, las monarquías medievales. Monarquías medievales, consecuencia política entonces. El señor feudal pierde poder, el rey recupera poder. Consecuencia social, renace el comercio, ¿no? Aparecen entonces comerciantes. ¿Esos comerciantes dónde van a estar? ¿En el campo o en la ciudad? Obvio, en la ciudad, ahí se van a construir, se van a crear ferias, se van a crear mercados, claro. Así, entonces, renace la ciudad, renace la ciudad. En la época feudal, decae la ciudad, la vida se da en el campo. Aquí hay un renacimiento urbano. Renacimiento urbano. Y tú ya sabes, pues, que urbano, viene de ciudad. Renacimiento urbano. Renace la ciudad. Mira, y a la ciudad también se le llamaba, mira, burgos. Ah, profe, ya sé ya. Mira, entonces van a aparecer ahora una nueva clase social. Esta clase social vive en la ciudad. Vive en los burgos, son comerciantes y son artesanos. Me estoy refiriendo a esta clase social llamada la burguesía. Consecuencia social entonces, surge la burguesía. Y esta clase social es importante, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque esta clase no va a ser como la clase campesina, como los siervos de la gleba y como los esclavos. Van a tener platita y van a aspirar crecer. Van a aspirar el poder económico y el poder político y el poder social. Y va a empezar la historia de esta clase social, poco a poco subiendo, hasta llegar a tener todo el poder. Hoy, en estos momentos, la burguesía es la que tiene todo el poder. En esta época, en el siglo XII, siglo XIII, está apareciendo. Burguesía. Consecuencia religiosa. ¿Quién dijo vayan, que Dios lo quiere? ¿Ah? ¿Quién decía pelear por Dios, matar por Dios? La Iglesia Católica. Y perdieron, ¿ves? Entonces, desprestigio de la Iglesia Católica. Pero eso no le quita mucho poder. Porque recuerda que en un mundo tan ignorante como el de esta época, la iglesia tendría gran poder. Van a decir, simplemente pueden decir que Dios se molestó. Es un castigo de Dios, ¿no? Dios no ha querido, cambió de opinión, porque de repente ustedes han hecho una mala expedición, han empezado a matar, han empezado a robar y Dios los castigó, ¿no? La iglesia puede inventar cualquier cosa. Bien, muchachos. Así llegamos al final de las cruzadas y estas consecuencias, ya sabes, consecuencias económicas, políticas, sociales y religiosas. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Vamos a ver ahora una etapa de la Edad Media. Una etapa de la Edad Media que tiene como consecuencia el aumento poco a poco del poder central luego de un periodo de concentración, de diversificación del poder, que es el feudalismo. No quiere decir que el feudalismo ha desaparecido, no, nada que ver, existe. Pero en este tiempo, poco a poco, se están apareciendo algunos reyes importantes que están concentrando poder. Monarquías medievales, vamos a poner aproximadamente acá el siglo XIII, ¿ya? Muy bien, siglo XIII, obviamente. Profe, ¿que no hay monarquías en el siglo XII? Sí, sí hay monarquías en el siglo XII. Sí hay monarquías en el siglo XIV también, hasta el XV, XVI, XVII, XVIII. Bien, pero vamos a concentrarnos en esta época. Vamos a analizar a dos reinos importantes de esta época medieval. Wiwiwi,
y yes, 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 ¿ya? Francia e Inglaterra. Mira, vamos a ver, ¿qué sucede por acá? Vamos para Francia. Vamos, recuerda que en Francia gobernaba la dinastía Merovingia en Reino Franco, luego aparece la dinastía Carolingia, el Imperio Carolingio, y aparecen sus sucesores, ¿no? Muy bien. Durante la época de la dinastía Carolingia pasa algo, ¿no? La invasión normanda, ¿recuerdas? Los bárbaros que van a invadir Europa, ¿de? Como cae, eso va a originar o va a causar la existencia del feudalismo, ¿no? ¿Recuerdan, no? La búsqueda de protección. Ahí está, pues. Los normandos atacan Francia. Mira, el rey de Francia llega a un acuerdo con el normando Rollón. Rollón, deja de atacar, Rollón o Rolón, deja de atacar Francia, por favor. No, te voy a entregar tierras, vas a ser un señor feudal. ¿Ven? Así que Rollón decide, muy bien, excelente, quiero mi tierra. Y le entregan un ducado. El ducado, vamos a poner por acá, el ducado, ducado de Normandía. Ducado de Normandía. Ah, ducado de Normandía. ¿Ves? Así entonces va a aparecer el ducado de Normandía, que esos duques, esos señores feudales son de origen normando. Bien, listo. Profe, ¿qué más pasa en esta época en Francia? A ver, te cuento. Vamos a Inglaterra ahora. Yes, yes, yes. Mira, uno de los descendientes de Rolón, o sea, un duque de Normandía, se va a casar con la hija del rey de Inglaterra, ¿ya? El rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor. El rey Eduardo el Confesor muere y no tiene hijos. Entonces, el duque de Normandía, Guillermo, dice, si tú eres mi esposa y tú eres hija del rey que ha muerto, entonces tú eres heredera. Tú debes ser la reina y yo debo ser el rey. Entonces, mira, Guillermo viaja a Inglaterra. Ataca a Inglaterra, conquista a Inglaterra, va para reclamar el trono y se enfrenta al hermano del rey que ha fallecido. ¿Quién es ese hermano? Se llama Haroldo. Haroldo. Bien, ahí está. Entonces, Guillermo, duque de Normandía, derrota a Haroldo en la batalla de Hastings. Batalla de Hastings, entonces, derrotado Haroldo, Guillermo triunfa. Es un conquistador, Guillermo el Conquistador. Vamos a poner por acá, duque de Normandía. Duque de Normandía. Mira, es duque de Normandía, pero ahora también, ¿qué cosa es? Rey de Inglaterra. Duque de Normandía. Duque de Normandía. Mira, entonces, profe, el rey de Inglaterra también es señor feudal en Francia. Sí, profesor. Entonces, este rey de Inglaterra tiene que ser vasallo del rey de Francia, porque el rey de Francia le dio la tierra, ¿no? El duque de Normandía es un vasallo del rey de Francia, ¿ves? Mira los conflictos que están pasando, es cierto. Duque de Normandía, pues, debería ser o es el vasallo del rey de Francia. Esto va a traer conflictos. Conflictos por las tierras, conflictos por los feudos. Mira, ahí está. Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, ahora es rey de Inglaterra. Vamos para acá. Volvemos a Wui. ¿Qué pasa en Wui? Vamos a colocar acá a un rey conocido tuyo. Tú lo conoces porque ya lo viste en las cruzadas. Este señor participó en la Segunda Cruzada. Segunda Cruzada. Profe, ¿ganó? No, perdió. Tú sabes que todas las cruzadas fueron derrotas, menos la primera. Bien, ¿cómo se llama este pata? Este rey se llama Luis VII, llamado el Monje. Luis VII, llamado también el Monje. Mira, ¿qué pasa con Luis VII, el Monje? Él se va a divorciar de una mujer, de Leonor de Aquitania, una mujer poderosa que tiene muchos feudos, ¿ves? Aquitania, uno de ellos. Oye, se divorcia y se va a la Segunda Cruzada. No gana Luis VII, el Monje. Vamos por acá. Mira, Leonor de Aquitania se divorcia de Luis VII, el Monje. Mira, ¿y qué pasó? Se va a casar con el rey de Inglaterra, Enrique II. Mira, Enrique II. Profe, ¿sí?
Claro, ¿no ves? Se casa con Enrique II. Mira, Enrique II entonces va a heredar el ducado de Normandía, porque él es descendiente de Guillermo el Conquistador. Mira, y además ahora tiene los feudos de su esposa Leonor de Aquitania. ¿Ves? Es poderoso, rey de Inglaterra, y tiene varios feudos en Francia. ¿Te das cuenta cómo van a seguir los conflictos? Profe, qué bacán. Sí, así es. Mira, ahí está. Seguimos avanzando. Profe, vamos a Wiwiwi. Volvemos a Wiwiwi. ¿Te das cuenta que estamos haciendo un paralelo? Mira, vamos a hablar ahora de otro personaje que tú conoces, porque este también participa. Ya, este participa en la Tercera Cruzada. A ver, ya debes estar craneando, ¿no? Ya debes estar craneando. ¿Quién participa en la Tercera Cruzada? Tú sabes. ¿Quién participa en la Tercera Cruzada? ¡Habla! Bueno, no puedes, no te puedo escuchar. Felipe II Augusto. Felipe II Augusto. Vamos a ponerlo por acá. Felipe II Augusto. Felipe II Augusto, él participa en la Tercera Cruzada. ¿Te acuerdas cómo se llama la cruzada? Esta cruzada se llama la Cruzada de los Reyes, donde participa Ricardo Corazón de León, Federico Barbarroja y Felipe II Augusto. Felipe II Augusto retorna, Federico Barbarroja muere. Y Ricardo Corazón de León se queda peleando y consigue un pacto. Este retorna. Felipe II Augusto retorna. Aprovecha que el rey de Inglaterra está en las cruzadas. Mira, ahora vamos a Inglaterra. Profe, Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. Ya no lo pongo acá, está en las cruzadas. A Ricardo Corazón de León no le importaba mucho la política. No le importaba mucho gobernar. A él le importaba estar en las guerras. Estaba en la Tercera Cruzada y su hermano Juan Sin Tierra, mira, se queda en el poder. ¿Ves? Se queda en el poder Juan Sin Tierra. Este ambicionaba el poder. Tú sabes que siempre hay un hermano que es el más inteligente, ¿no? No sé, el más hábil, el más guapo, y otro hermano que no. Ya, más o menos era así. Ricardo Corazón León era el bravo y Juan Sin Tierra era el, ya sabes qué, ¿no? Ricardo Corazón retorna, Juan Sin Tierra deja el poder, pero Ricardo Corazón se emprende, siempre está en constantes guerras y va a morir en una. ¿Ves? Cuando está retornando, invade una ciudad y muere. Al morir Ricardo Corazón de León, ¿quién se queda en el poder? ¡Juan Sin Tierra! ¿Ves? Profe, ¿por qué le llaman Juan Sin Tierra? Espérate. Felipe II Augusto aprovecha que el fuerte, el bravo Ricardo Corazón de León ya no está y le declara la guerra a Juan Sin Tierra. Se enfrentan, ¿ves? Se enfrentan. Un versus. Ahí está. Mira. Francia versus Inglaterra. ¿Quién gana? Batalla de Bouvines. Felipe II Augusto derrota a Juan Sin Tierra. Lo derrota. Profe, y lo deja sin tierra. Lo deja sin tierra. Va a recuperar Felipe II Augusto varios feudos que tenían los ingleses. Lo deja sin tierra. Por eso lo llamaron Juan Sin Tierra. Este Juan Sin Tierra era autoritario, déspota, imponía impuestos a sus vasallos, a los nobles feudales. Era un gobernante, pues, totalmente absurdo, totalmente, ¿qué podemos decir? Un niño insignificante, sin capacidad. Por eso, aleluya, aleluya, el clero y la nobleza lo obligan. ¿Ya? Lo obligan a firmar la Carta Magna. Lo obligan a firmar la Carta Magna. Firma la Carta Magna, porque si no, nos vamos a rebelar. No te vamos a apoyar. Felipe o Juan Sin Tierra dice, ya, voy a firmar la Carta Magna. Atiende a esto, porque esto es importantísimo. Es, mira, ve, el antecedente de la Constitución en Inglaterra. Mira, estamos en la Edad Media. La Carta Magna. Muy bien, la nobleza y el clero lo obligan a firmar la Carta Magna. Profe, ¿y luego qué pasa? Enrique III, mira, será también obligado a firmar los Estatutos de Oxford. Estatutos de Oxford. ¿Qué es esto, profesor? Mira, el rey está obligado a recibir a representantes del clero y representantes de la nobleza. Obligado. Mira, ¿antecedente de qué? Está obligado a recibirlos, a escucharlos, ¿bien? A escucharlos para tomar decisión. Antecedente del Parlamento. Mira los antecedentes de la monarquía constitucional
inglesa, porque más adelante Inglaterra se va a convertir en una monarquía constitucional. Y estos son sus antecedentes. Antecedente de la Constitución, la Carta Magna, y antecedente del Parlamento, los Estatutos de Oxford. Terminamos con Felipe IV el Hermoso. Felipe IV el Hermoso quería concentrar todo el poder. ¿Ya? Quería concentrar poder total. Convoca a los estados generales. Va a crear los estados generales para que lo apoyen. Es una reunión del clero, de la nobleza y del estado llano, del pueblo. ¿Ves? Clero, nobleza y el pueblo. Mira, estados generales, importantísimo, porque de esto vamos a hablar cuando lleguemos a la Revolución Francesa. ¿Recuerdas? Cuando el rey Luis XVI convoca a los estados generales, y a eso lo vamos a ver más adelante. Mira, él eliminó a la orden templaria. Los templarios no le hacían caso al rey y tenían muchas riquezas. Él se apodera de todas sus riquezas y acaba con esta orden. Le impone impuestos a la iglesia. Y va a haber un conflicto con la iglesia. Un problema con la iglesia. Imagínate, el atentado de Agnani. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿bien? En la siguiente clase. Porque va a haber un problema en Francia con el Papa. Aparición de dos papas. El cisma de Occidente. Pero eso lo veremos después. Chicos, ¿qué tal? Vamos a llegar o vamos a desarrollar en estos momentos ya el fin de la Edad Media. Estamos llegando a fines de la Edad Media, la Baja Edad Media. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cuáles son los aspectos más importantes de este periodo? Bueno, primero recordemos a las cruzadas. Las cruzadas, ese contacto, ¿no?, entre Occidente y Oriente, traen como consecuencia, ¿no?, el renacimiento comercial. Renace el comercio. Mira, renacimiento comercial entre, vamos a escribir por acá, entre Occidente y Oriente. Miren, las cruzadas no solo significó la derrota de los señores feudales, sino que renace el comercio entre Occidente y Oriente. Recuerda que aquí va a cumplir un papel fundamental por su ubicación geográfica, la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Bien, listo, profe, qué bacán. Entonces, se está iniciando así un nuevo periodo económico, el inicio del mercantilismo. Inicio del mercantilismo, ¿no? Muy bien, primera fase del capitalismo. Profe, qué bonito. Todo comienza con el renacimiento comercial. Ya sabes, ¿eh?, si renace el comercio, los comerciantes, ¿dónde van a establecerse? ¿En el campo o en la ciudad? Obvio, en la ciudad. Por eso, otra característica de la Baja Edad Media es el renacimiento urbano. Renacimiento urbano. Profe, qué bacán. Renace la ciudad. Sí, renace la ciudad. Y las ciudades, llamadas también burgos, van a formar ligas. ¿Qué son las ligas? Oye, ¿tú nunca has jugado liga? Te pones una liga con las piernas de la otra persona y esa liga los une, ¿no? Una liga nos une, una liga es una alianza, así como la edad antigua, pues la liga de Delos, la liga del Peloponeso, la liga de Beocia. Muy bien, aquí se forman ligas, alianzas militares y comerciales entre ciudades para protegerse, para buscar mejoras o mejoras comerciales. Muy bien, ejemplo de una liga muy famosa, la Liga Hanseática, liga muy famosa del Mar del Norte en esta época. Profe, la ciudad muchas veces estaba dentro de un feudo. Los señores feudales están debilitados. Han invertido mucho en las cruzadas y al final han quedado endeudados. Necesitaban dinero. Los burgueses son comerciantes, son artesanos, tienen dinero. ¿Qué hacen? Compran su independencia. Compran y obtienen un documento. El señor feudal, yo les doy la independencia. Y le entregan las cartas pueblas o fueros. Documento, mira, que otorga la independencia a la ciudad del feudo. ¿Bien? Ya vemos, mira, primera característica, comercio. Segunda, ciudad, aparece la ciudad. Tercera, aparece la nueva clase social, la burguesía. Burguesía, ¿por qué? Porque viven en los burgos, en las ciudades.
¿Quiénes son los burgueses? Son comerciantes y son artesanos. Comerciantes y artesanos. No solo comerciantes y artesanos. También van a haber hombres que agarran una banquita y se sientan. ¿Ves? Se sientan. ¿Dónde se sientan? Ah, vamos a colocar por acá. Mira, se van a sentar afuera de las ferias. Afuera de las ferias, ¿ya? O si no, también afuera, en la entradita de los mercados. Mercados. Van a aparecer, pues, lugares de intercambio, ferias y mercados. Tú sabes cuál es la diferencia, ¿no? El mercado siempre está. El mercado es un lugar de intercambio comercial permanente. En cambio, la feria es temporal. Por ejemplo, la feria de comida, pues Mixtura, la más famosa. ¿Acaso Mixtura está todo el año? No, tiene una época, ahí está. Ferias y mercados. Es allí donde ese hombrecito iba con su banquita y se sentaba. Profe, ¿qué hacía ahí? Prestaba plata, cambiaba dinero, otorgaba letras de cambio, ¿ves? Ese señor, ese burgués, era llamado banquero. Un banquero. ¿Por qué? Porque se sentaban en banquitas. Y a veces el origen de ese nombre, ahora esos burgueses son grandes, ¿no? Grandes banqueros. Quizá ese es el ejemplo para que entiendas lo que fue la burguesía. En esta época aparece como una clase social emprendedora, como una clase social baja, que quiere billete, pero que poco a poco va a ir creciendo, 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 hasta hoy en día tomar el poder, ¿no? Ellos han tomado el poder ya en el siglo XX, tienen el control total. Un banquero sentadito en un banquito. Ahora, ¿un banquero quién es? Tremendo burgués, tremendo empresario financiero. ¿Ves? Ahí está. Entonces, los burgueses son comerciantes, artesanos, banqueros, ¿ya? Los artesanos, por ejemplo, yo soy un artesano de corbatas, ¿bien? Me voy a juntar con otros artesanos y vamos a crear un gremio. ¿Gremio o corporación? Gremio. ¿Y para qué los gremios? ¿Para qué sirven los gremios? ¿Los gremios sirven para qué? Para evitar la competencia. Ellos van a decidir evitar la competencia. ¡Vamos a evitar la competencia! ¿Eso a quién le conviene? A ellos, pues. A ellos, ¿ves? ¿Pero al consumidor le conviene? No. ¿Por qué? Para evitar la competencia van a imponer un mismo precio. ¿Ya? Una misma calidad. ¿Ves? Un mismo precio, una misma calidad, todos ganamos. No tenemos competencia. Gremios. ¿Pero qué pasa si hay competencia? Si hay competencia, el otro baja el precio porque quiere vender más. Mejora la calidad. ¿Ves? Si no, date cuenta, la competencia entre Claro, entre Entel, entre Movistar, ¿no? Cada uno da ofertas y va bajando y es más accesible para el consumidor. Bueno, en cambio, estos gremios, ya sabes, benefician a los comerciantes artesanos. Bien, estos señores burgueses que tienen platita y que quieren crecer económicamente y políticamente también, tienen que desarrollar el conocimiento, ¿ves? Tienen que desarrollar el conocimiento, así que van a crear las universidades. Centro de estudios, entonces, creados por la burguesía. Por la burguesía. Centro de estudios creados por la burguesía. ¿Ya? ¿Sabes cuál fue la primera universidad? La primera universidad va a ser la ciudad de Bolonia. La ciudad de Bolonia. ¿Ya? Bolonia. Y Permanentone, Italia. Profe, ¿y por qué en Italia? ¿Dónde crees que habrá más desarrollo cultural? ¿En un lugar donde hay mucha plata o un lugar donde hay menos plata? ¿Ves? Donde hay más dinero, más chinchín. ¿Y dónde había más plata? En Italia. ¿Por qué? Porque ahí habían grandes comerciantes. Veneciano, florentino, genovese, iberopanetone, Italia. ¿Ves? Profe, otra característica. Vamos a las 5. Un hecho religioso. Mira, profe, ¿qué fue? El cisma. Recuerda cuando tu flaca te dejó, ¿no? Te dejó, se separaron. Recuerda cuando tu enamorado también te dejó por otra. Sufrieron un cisma, una separación. ¿Te acuerdas del cisma de Oriente? La aparición de la iglesia ortodoxa en el Imperio Bizantino. Bueno, este es el cisma de Occidente. Cisma de Occidente,
¿no? Esto comienza, pues, con el problema entre la iglesia y Felipe IV el Hermoso. Avignon, Francia, un papa, ¿ya? Y en Roma tenemos otro papa, dos papas, imagínate, dos papas. Profe, ¿por qué? ¿Por qué dos papas? Bueno, ahí están los papas en Wibiwi en Francia, un problema. O sea, hubo una época, mira, entre 1378 y 1414 que existieron dos papas. Luego hicieron fusión. Esto se soluciona con el Concilio de Constanza. Decidieron unificarse y elegir a un papa. El papa Martín V. Alex V, Martín V. ¿Ves? No solo soy descendiente de reyes, también soy descendiente de papas. Ahí está, Martín V, el papa en Roma. Llegamos al siglo XIV y en el siglo XIV va a haber una crisis demográfica terrible. Una crisis demográfica. Profe, ¿qué es una crisis demográfica? Que la población va a disminuir. ¿Por qué? Mueren muchas personas, ¿ya? Gran parte de Europa va a morir. Uno, la pequeña era glacial. ¿Qué es la pequeña era glacial, profe? Una época de friaje que va a traer como consecuencia problemas en el agro. Y si hay problemas en el agro, muchos campesinos no van a tener que comer y van a morir de hambre. Una hambruna terrible. Otra, la peste negra, quizá la más famosa. La peste negra, también conocida como la peste bubónica. Va a morir mucha gente morirá por esta peste traída, ¿no? Bueno, traída desde Oriente por barcos mercantes y transmitida por la pulga, ¿no? Muy bien, ahí está la peste negra o la peste bubónica. Profe, ¿qué más? Las grandes guerras, grandes conflictos como la Guerra de los 100 Años, guerra entre Wiwiwi e Inglaterra. ¿Quién gana? Francia. ¿Recuerdas ese personaje de origen campesino que va a pelear esta guerra a favor de Francia y decía que era enviada por Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Man! ¿Recuerdas? Juana, ¿no? Juanita de Arco. Juana de Arco. Bueno, ella participa, apoya a Francia, apoya al rey, logra despertar la fe en el ejército francés. Sí, van a creer en ella. Realmente van a creer que ella es enviada de Dios. Y van a voltearle, ¿no? Como quien dice, voltearle la torta al ejército inglés que estaba ganando. Francia entonces triunfa en la batalla de Castillón y Inglaterra se va a retirar de Francia. Consecuencias de esta guerra de los 100 años. Mira, Inglaterra pierde sus feudos en Francia y Francia se unifica políticamente. Y en Inglaterra, ¿sabes qué pasa? Comienza una guerra civil, la Guerra de las Dos Rosas. La familia York peleando con la familia Lancaster. La rosa roja versus la rosa blanca. Esto va a culminar cuando otra familia asume el poder. Ni los York ni los Lancaster, los Tudor. Bien, bueno, mira, ve, así estamos llegando a este fin de la Edad Media. Pero falta, falta, profe, ¿qué falta? Aparecen nuevos inventos. Nuevos inventos. La brújula, la carabela, la pólvora, el astrolabio, ¿ves? Bien, y sucede un hecho. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, profesor? Mira, toma de Constantinopla, el lugar de paso de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, toma de Constantinopla por los turcos otomanos. 1453 después de Cristo, se interrumpe esta ruta comercial. Y con eso llegamos al fin de la Edad Media. Y comenzamos con la Edad Moderna.